¿Es posible superar la ansiedad y la depresión con ayuda de la microbiota? Bueno, les cuento que algunas personas, no todas, que tienen especial síntomas de lo que yo llamo serotonina baja, insomnio, nerviosismo, irritabilidad, angustia, tristeza, olvidos, distracciones frecuentes, que hace mucho que viven mal pero acostumbrados, que tienen pérdida de disfrute, mal humor, que están peleados con el marido, con la mujer, que odian a su jefe, que están como en una sensación de permanente malestar, pueden tener lo que la medicina conoce como ansiedad crónica, pero a mí me gusta llamarlo serotonina baja porque en realidad lo que sucede es que el cerebro, que tiene químicos buenos y químicos malos, muchas veces después de un gran estresazo, queda con los químicos volando bajitos y eso hace que uno viva con el cerebro inflamado o con serotonina baja. Entonces, todos esos síntomas que la medicina por ahí le llama ansiedad crónica y que muchas personas, 40% de la población sufre, sufren en silencio porque muchas veces no saben que están de alguna manera transitando algo curable o patológico. Todo eso puede tener que ver con parte con el intestino, ¿no? Digo parte porque ¿quiénes son las personas que podemos llegar a mejorar su ansiedad, su tristeza, su insomnio, su pánico, todo con la ayuda del intestino? Aquellas que tienen esos síntomas, que pueden ser leves, moderados o graves. En general los graves van al médico, los leves, moderados viven mal pero acostumbrados. Si tiene esos síntomas y tiene síntoma digestivo, al menos uno, según mi observación, uno que tengas, sea reflujo, náuseas, ardor, acidez, hinchazón de panza, diarrea, constipación, te diagnosticaron gastritis, colon irritable, aunque sea un poquito que tengas nada más de hinchazón, puede ser que tu ansiedad se mejore al mejorar tu aparato digestivo. Cuando digo mejorar tu aparato digestivo, me refiero a mejorar tu alimentación, a mejorar tu microbiota, a que las paredes del intestino se desinflamen y dejen de estar permeables. Porque cuando uno come un alimento que le hace mal, como gluten, en personas genéticamente predispuestas o lácteos, cuando uno está tomando analgésicos, cuando uno toma antibióticos, eso o cambios hormonales, eso hace que el intestino se vuelva más permeable, la microbiota se desacomode y inunden toxinas del intestino a la sangre generando ansiedad y depresión. Entonces, repito, si ustedes tienen ansiedad, depresión, serotonina baja y todos esos síntomas que tengo, y a su vez tienen un síntoma digestivo, mejorando el aparato digestivo pueden mejorar su inflamación cerebral, sus síntomas de serotonina baja. Y eso es algo que es sorprendente y a mí me motiva muchísimo a difundir, porque hay mucha, mucha gente que está viviendo mal pero acostumbrada. ¿Cómo se hace para mejorar el intestino en estos casos? Fácil, neutralizando las tres causas de intestino permeable que existen. Una son las intolerancias alimentarias. Entonces se sacan los alimentos durante 7 o 10 días para ver cómo responde el cuerpo. Gluten, lácteo, azúcar, mate, café, alcohol y frutas y verduras con fondo. Se dan probióticos, magnesio, vinagre de manzana, enzimas digestivas, todas cosas que son buenas para el intestino, para que las paredes se vuelvan otra vez normopermeables. Se da técnicas y manejo de estrés, como ejercicio, meditación, yoga, cosas que pueden ayudar. Y si en esa primera etapa no mejora la ansiedad y la tristeza, podemos probar con antibióticos, que son antibióticos que limpian el intestino, barren la flora mala, antibióticos locales, y si no, en una tercera instancia, los famosos neuromoduladores. Los neuromoduladores son medicamentos que levantan la serotonina y pueden generar como el último recurso para levantar esa serotonina baja y devolver el estado ese de felicidad, de alegría. Esas últimas etapas lo pueden hacer con un médico, la primera etapa se puede hacer con nuestra ayuda con el programa MD15. Bueno, ahora vamos a responder preguntas y vamos a subir alguno al vivo, alguien que quiera pasar al vivo a contarme cómo está. Yo, Facu, si tenés un problema difícil de salud que hace mucho que estás dando vuelta en médico a médico, este es el momento de contármelo porque eso es un poco mi especialidad, ya que al atender una zona gris de la medicina como es la permeabilidad intestinal y la microbiota, las intolerancias alimentarias, es probable que te esté pasando algo de lo que estoy hablando y yo te puedo ayudar. Frutas que inflaman y tienen FODMAP, todo lo que tiene fructosa, manzana, pera, durazno, ciruela, sandía, probióticos, Kyojin, enterogermina son los que más me gustan a mí, ¿sí? ¿Cómo se toma el vinagre de manzana? Una cucharita de té en un vaso de agua, lo tomas antes del desayuno o antes de la cena. Es comprobado científicamente el beneficio como antidepresivo.